Eskerrik asko konekteatzeagatik. Espero que todos nos encontremos bien y deseando volver a las ponencias debate presenciales. Hoy continuamos nuestra actividad del Grupo Vasco del Club de Roma de la mano de la tecnología digital en este mes 15 de la época del COVID. La ponencia tiene por título del reto de la descarbonización del corredor vasco del hidrógeno, del reto de la descarbonización al corredor vasco del hidrógeno, una realidad en marcha. Y será desarrollada por Elías Unzueta, que es un referente en estos temas. La ponencia se enmarca en el ciclo de la transición energética, siguiendo un poco el que ya ha iniciado por el Grupo Aragonés con las temas sobre el almacenamiento de la energía. Bueno, Elías hará un repaso de la estrategia de descarbonización en la transición energética de la industria petroquímica y tomando como referencia a Repsol y Petronor para cumplir su compromiso de neutralización climática en 2050. Se explicará la apuesta por el hidrógeno como vector energético clave en dicha descarbonización y el proyecto denominado Corredor Vasco del Hidrógeno y sus principales características y retos, entre ellos las apuestas por la innovación, la investigación en el Energy Intelligence Center y el impulso a la formación con la colaboración de la Universidad de Mondragón y la Escuela de Formación Profesional de Somorrostro. Elías Unzueta es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Es actualmente gerente de Petronor Innovación. Comenzó su carrera profesional en Repsol, posteriormente se incorpora a Petronor, donde ha acumulado o ha ocupado diferentes responsabilidades desde la planificación, jefatura en diversas áreas de producción y como responsable de procesos y eficiencia energética. En 2017 pasó a ser el gerente de Petronor Innovación, cuyas líneas estratégicas comprenden la digitalización, la transición energética y los nuevos modelos de negocio habilitados por ambas. Me extiendo más en la presentación, pero sí quiero recordar que el acto tendrá dos partes. Primero, una primera parte de 12 a la 1, que es el desarrollo de la ponencia. Segundo, un debate con el ponente que cerraremos inexcusablemente a las 2 de la tarde. Y por último, dada la asistencia, que la asistencia sobrepasa la centena, hemos optado por que las preguntas sean planteadas por escrito al final de la ponencia, mediante el icono preguntas y respuestas, visible al bajar el ratón a la parte inferior de la pantalla. Y como límite, por otra parte, el moderador administrará las preguntas, derivándolas al ponente para ser respondidas. Esperamos disfrutar de esta ponencia de debate online de la mano de Elías Unzueta, un tema tan de vanguardia en la línea de los temas frontera del Club de Roma. Sin más, le paso la palabra a Elías para el inicio de la ponencia. Elías, tuya es la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer al Club de Roma y a ti, José Luis, en particular, pues la invitación a participar en este evento, la posibilidad de, bueno, pues de compartir experiencias y compartir un poco visión y, por supuesto, pues poder debatir en los ámbitos que corresponda. Como has comentado, yo soy desde el 2017, estoy en una pequeña unidad de I+D empresarial denominada Petronor Innovación, que bueno, su ambición ya la has descrito. Nuestro objetivo es catalizar y ayudar en nuestro sector pues a acometer los retos de la transición energética en la que estamos todos inmersos. Y con los pilares en los que nos apoyamos, ya los has mencionado, la digitalización, la entrada en nuevos vectores energéticos como el hidrógeno y la economía circular y, por supuesto, pues todos los nuevos oportunidades de negocio y servicios energéticos asociados a este nuevo paradigma, ¿no? Voy a poner la presentación, la voy a compartir y empezamos con ella.
Espero que sea sin problemas. Bueno, he querido ponerle el atributo de una realidad en marcha porque sí que quiero hacer énfasis efectivamente que este tipo de caminos, que son caminos largos, son caminos que hay que planificar, son caminos con decisiones estratégicas, pero evidentemente hay que ponerlas en marcha, hay que demostrarlas, vamos a decir, con hechos, más que palabras. El problema, aquí muy poco tiempo y muy pocas palabras, pero está claro y muy, muy, muy centrado también en la ambición y la preocupación fundacional del propio Club de Roma. Tenemos un problema de emisiones acumulándose en la atmósfera de CO2, un desarrollo exponencial en las últimas décadas. Y bueno, aquí quiero reflejar un cuadro breve, pues también para tener una visión, una conciencia, que estos son datos de hace unos años que algo va cambiando, pero sirve de referencia, en el que se ve un poquito por sectores el impacto en dichas emisiones de CO2 y en el impacto en el problema climático, pues de la industria, del transporte y de la generación eléctrica, además de pues el ámbito residencial y otros, ¿no? Bueno, esto un poquito, con esto quiero reflejar el mensaje de la globalidad del problema y la globalidad tanto social para como entes que vivimos en nuestro planeta, pero también el problema social como economía, como sociedad, como sectores en los que todos trabajamos y aspiramos a mejorar nuestra vida. La ambición, pues, la referencia, muy clara, muy conocida y muy, muy compartida, el compromiso de París. Una visión de una ruta de reducción de emisiones netas a la atmósfera y alcanzar en algún punto que como fecha de referencia en todos los posicionamientos se habla del 2050, pues una posición de emisiones netas cero. Y por supuesto, a partir de ahí, pues el futuro es el futuro, pero la ambición está en conseguir emisiones netas negativas a futuro y poder revertir en la manera que la tecnología y el futuro nos depare las emisiones que tenemos en exceso sin afectar pues a la competitividad, a la calidad de vida y al desarrollo humano equitativo. Y el compromiso, bueno, en este caso voy a hablar del compromiso de Repsol, que es del que me siento, vamos a decir, parte y empujador del mismo. Y partiendo del hecho de la declaración que se produjo pues a finales del 2019, del 2 de diciembre del 2019, de un compromiso de ser una compañía con emisiones netas cero en el 2050, emisiones netas cero asociadas a nuestros procesos, pero también a nuestros productos. Y esto es una declaración que, bueno, pues puede quedar bastante lejos en el futuro, pero en el que para que tenga credibilidad y para que sea demostrable y controlable, pues se establece una senda estratégica en la compañía, una senda de reducciones de emisiones para con ese escenario final, que es un poco la guía en la que se basa en gran medida la estrategia y flujo de decisiones internas en la compañía, pues tanto de inversiones como de organización, de reestructuración de carpeta de proyectos, productos, etc. No voy a entrar en detalle de los ejemplos que aquí pongo, pero evidentemente este compromiso ha sido reflejado en la corrección contable, es decir, cuenta con el compromiso y la aprobación del accionista, como no podía ser de otra manera, y también hay diferentes posicionamientos que además sobre la marcha están acelerando y están activando planes más ambiciosos de inversiones, por ejemplo, en energías renovables. Además aparece el vector clave del hidrógeno verde, del que hablaremos un poquito más adelante, y la economía circular asociada también pues, a la propia química y al papel que la economía circular va a jugar en el futuro también como vector de progreso. Y una tres palabras, porque yo creo que sí que a veces hay que también reflexionar un poquito sobre cuáles son los atributos que un sistema energético ha de tener. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir como sociedad? La energía es un valor que nos ayuda en el progreso, nos ayuda en el bienestar de la sociedad. Pues evidentemente la ambición es que sea un sistema energético limpio, descarbonizado, un sistema energético seguro. La seguridad de suministro es clave y nos garantiza la toma de decisiones y nos garantiza el bienestar social. Y también un sistema energético accesible. Aquí el acceso global y la,
y la equidad, o la, que sea un sistema energético equitativo, pues es una ambición que a nivel global no podemos renunciar y que también es un reto a día de hoy. Incluye una serie de parámetros o de atributos, vamos a llamarles secundarios, pero evidentemente todos relacionados con los más macro que he mencionado, ¿no? Desde la seguridad de suministro, la neutralidad tecnológica, el impacto también, vamos a decir, social desde el punto de vista de que este es un sector industrial de peso que genera desarrollo, genera empleo y genera valor para nuestras economías. Y bueno, y todo el conjunto es algo por lo que tenemos que velar y avanzar, consiguiendo, por supuesto, los objetivos anteriormente mencionados. Hago aquí una pequeña mención a la neutralidad tecnológica como una de las visiones claras que manifestamos desde Repsol, en el sentido de que dependiendo del tipo de energía, dependiendo de la fuente y dependiendo de la aplicación, se están desarrollando y posicionando muchas tecnologías, algunas más visibles, algunas más maduras, algunas muy en el mainstream del discurso público y del discurso político, pero también hay que ser conscientes de que la magnitud del reto y el desarrollo tecnológico en sí mismo habilita y hay que analizar con, vamos a decir, con neutralidad las oportunidades que ofrecen nuevas tecnologías. Esto es un sumario en el que no pretendo entrar en detalle, pero sí quería hacer un posicionamiento de que el reto de la descarbonización tiene unos soportes tecnológicos sólidos en los que hay ya se está poniendo en marcha y va a ser necesario en el futuro pues hacer un trabajo intenso y con visión amplia de qué tecnología y qué tipo de servicio son los necesarios para soluciones de nicho, soluciones concretas y, por supuesto, con el resultado final de que el mercado y la competitividad entre las soluciones será la que decida cuáles son las que van quedando. Aquí van apareciendo ya conceptos como el hidrógeno, del que hablaremos un poquito más adelante. Y dentro de este compromiso, por ordenar un poquito el discurso y para el relato de cuál ha sido un poquito el camino que desde Repsol y Petronor estamos llevamos ya años ahí realizando, y hilándolo con el compromiso de las cero emisiones netas para el 2050, que insisto, es no solo las emisiones derivadas de nuestras operaciones, sino también todas las emisiones asociadas a la logística, al suministro, al movimiento de nuestros productos y el uso de los propios productos. Para ello, el escenario el racional que se establece para analizar las emisiones de la actividad pues se divide, está estandarizada una división en tres scopes, en tres alcances. El scope 1, que es el que vemos aquí en verde en el centro, es el relativo a las emisiones directas. Esto es en cualquier proceso industrial o cualquier actividad, hay emisiones directas propias del mismo proceso. Luego está el scope 2, son aquellas emisiones indirectas asociadas a las emisiones en origen de la energía que se compra, que se adquiere para el proceso industrial. El ejemplo típico es la energía eléctrica comprada, ¿no?, y su impacto. Entonces, esto también se contabiliza porque es algo que es, aunque la emisión no se produzca en el sitio, pues es una emisión que hay que contabilizar porque está asociada a nuestro proceso. Y después tenemos el scope 3, que aquí hay un mix de diferentes aportaciones, dependiendo del sector y dependiendo del tipo de productos, pero aquí puede estar desde las actividades externalizadas, que pueden tener un peso importante en muchos sectores, pero en nuestro caso el punto clave aquí es las emisiones asociadas al uso de nuestros productos. Nuestros productos en el oil and gas, pues por su propia naturaleza, lógicamente su uso es un generador importante de emisiones y estas se contabilizarían en el scope 3. Pues en nuestra estrategia, en nuestras actividades de descarbonización y de avanzar como compañía en la transición energética, voy a hacer un pequeño repaso en los diferentes scopes de cuáles son las actividades que estamos realizando y vamos a llevar. Desde el punto de vista del scope 1, esta gráfica solo pretende indicar que este es un área de trabajo de muchos años, no de ahora o de incluso el compromiso de París, sino que desde los años 90 como compañía estamos trabajando y muchas otras compañías igualmente pues en reducir el impacto de las emisiones de CO2 de nuestra actividad. Esta gráfica solo pretendía reflejar ese universo de actividades, por así decirlo, pero lo que sí
quiero mencionar como un, bueno, vamos a decir, un cierto punto de inflexión importante asociado a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones de CO2, es un proyecto, una línea de trabajo que se estableció en el grupo en 2010, en el que se definieron unos objetivos que además han ido cambiando y convirtiéndose en más ambiciosos con su consecución, es decir, nada de ser conformista, sino de ser, de estar siempre al límite de las capacidades operativas, técnicas y humanas para conseguirlos. Y lo que nos establecimos fue pues, unos objetivos de reducción de nuestras emisiones de un 15% en un primer intervalo de primeros 6 años, que se consiguió en 3, lo ampliamos a un 20%, después lo volvemos a ampliar. Bueno, esta es una gráfica que representa que cuando un plan de eficiencia energética, como cualquier otro, se adopta desde un punto de vista estratégico, se apoya con inversiones, con capacidad de los equipos de trabajo humanos de la compañía como de las capacidades financieras de la misma para su consecución, los objetivos se consiguen. Ahora mismo, por ejemplo, aunque en la gráfica no está reflejado, estamos inmersos en un plan que le llamamos el plan 25-25, cuyo objetivo es la reducción de un 25% de nuestras emisiones de CO2 asociadas al proceso, con la referencia del 2017. Es decir, todo va en línea a tener una ruta de avance de descarbonización de nuestro proceso que nos permita cumplir los objetivos marcados en la senda antes indicada. En el Scope 2, es lo que hemos dicho de las emisiones indirectas por la energía incorporada a nuestro proceso. Bueno, pues aquí el componente de la energía eléctrica es en general el que más peso tiene, aunque podría haber en diferentes complejos industriales otras fuentes de energía que se compran a un tercero. Pero bueno, aquí solo quería reflejar pues, el compromiso también de Repsol y las actividades estratégicas que Repsol, será bien conocido, está llevando a cabo los últimos años para ser un referente en la introducción y en el aumento de producción de energía renovable, energía eléctrica renovable en nuestro sistema. Hay un plan agresivo y además que va aumentando de incorporar generación renovable. Y bueno, he puesto aquí en este cuadro pues una noticia reciente de estos días en el que bueno, también se refleja, por ejemplo, pues la ambición de internacionalización de nuestra actividad renovables con la compra de una parte en esta compañía. Este es el ámbito de trabajo en el Scope 2. Y cuando hablamos ya del Scope 3, que antes he mencionado, es donde tenemos los retos también importantes para conseguir esa neutralidad y ese compromiso. Empezamos ya a visualizar la visión de nuestro proceso, de los complejos industriales actuales del oil and gas y qué visión tenemos para su futuro. Evidentemente, la visión va asociada a descarbonizar o a eliminar el carbono fósil de los productos, progresivamente el carbono fósil de los productos que vamos produciendo. La refinería actual, digamos, es un esquema relativamente conocido, bien maduro, de entrada de crudo y producción de diferentes productos con uso de energía de la eléctrica y principalmente gas natural. En la visión que tenemos para la refinería del futuro, para el complejo industrial del futuro, los inputs cambian, aumentan su variedad. Tenemos desde CO2 capturado, tenemos hidrógeno renovable, tenemos residuos, tenemos materia orgánica. Y los outputs, los productos que generamos, pues empiezan a aparecer elementos que ya tienen años de que existen en nuestro mix, pero que se van a ir aumentando en los próximos años. Estamos hablando de biocombustibles avanzados de segunda, tercera generación, en el que se resuelven algunos de los problemas estratégicos por solape con el uso de agrícola de la superficie que los biocombustibles de segunda y tercera generación pretenden resolver, pero también combustibles sintéticos de los que hablaré en un ratito un poquito más, el propio hidrógeno, etcétera, ¿no? Como suministro de energía, evidentemente, las fuentes de electricidad renovable o biogás o combustibles descarbonizados van a estar jugando ahí. Y al final, la definición del complejo industrial como un centro de economía circular es el paradigma hacia el que vemos podemos avanzar en nuestros complejos, ¿no? En este caso,
asociada a la economía del hidrógeno, las refinerías, por su propio proceso, son las grandes consumidoras de hidrógeno y hasta ahora tanto la producción como el consumo pues, se produce en la propia refinería o en instalaciones anexas a la misma. A futuro, el rol que el hidrógeno renovable, y en el que va a tener en el ecosistema del hidrógeno, va a seguir apalancado en el uso y la necesidad de tener hidrógeno en la refinería, pero también va a poder permitir desde los complejos industriales la distribución del hidrógeno como vector energético en el entorno, tanto sea a empresas como en usos de movilidad. Y de eso también hablaremos. Bueno, aquí tenemos una serie de proyectos de referencia en el que se computan algunas primeras estimaciones de impactos de reducción de CO2. Muchos de estos casos son proyectos o propuestas demo que lo que pretenden es validar la tecnología y validar la economía y la escala de las mismas y los números, vamos a decir, los grandes números de estas tecnologías, pues tendrán que ser desarrollados en proyectos ya a nivel más industrial. En la transición energética, querría dedicar unos minutos a hablar a un proyecto que son dos proyectos que le denominamos el Hub de Descarbonización de Petronor, que con Repsol vamos a llevar a cabo en las instalaciones de aquí del puerto, no en la propia refinería, sino en el puerto de Bilbao, y son la planta de combustibles sintéticos y la planta de pirólisis de CSR, que ambas fueron anunciadas públicamente en julio del 2020. Los combustibles sintéticos, muy rápidamente, para que quede claro, combustible sintético es la producción de combustible líquido con emisiones netas de CO2 cero a partir de energía eléctrica renovable que produce hidrógeno renovable por electrólisis y CO2 capturado de la atmósfera o capturado del proceso que si no se capturara acabaría en la atmósfera, es decir, netamente es CO2 capturado de la atmósfera, y con ambos elementos, con hidrógeno y CO2, por un proceso de Fischer-Tropsch, producir los combustibles líquidos. ¿Qué aplicaciones van a tener estos combustibles líquidos? Estamos hablando de utilizarlos en los motores de combustión interna, ya sea en el ámbito de la aviación y del transporte marítimo, que es donde está claro que es un vector de aplicación muy fuerte para estos combustibles, pero también en el transporte pesado por carretera, por ejemplo. La ventaja que tienen es que no suponen un reto tecnológico de adaptación de dichas tecnologías, sino que es permite una aplicación más, vamos a decir, prácticamente inmediata. Evidentemente, las oportunidades van asociadas a la alta densidad energética y a la capacidad de ser fácilmente almacenado y transportado en infraestructuras ya existentes y ya amortizadas. El CO2 como materia prima es un paradigma que empieza a aparecer y que va a generar sinergias, estoy seguro que durante mucho tiempo, con diferentes empresas que a día de hoy son emisoras de CO2 y tienen planes y necesitan desarrollar planes de disminución de sus emisiones. Este tipo de tecnologías pueden buscar esas sinergias que permitan un segundo uso a dichos productos. Y por último, y no menos importante, pues hay previsiones precisamente en los sectores más de transporte de, vamos a decir, aviación y marítimo, de que en el 2050 pues, la demanda de e-fuels será importante y si no trabajamos, si no optamos a este vector energético, si no desarrollamos esta tecnología, si no nos posicionamos, pues nos convertiremos una vez más en importadores de los e-fuels que otros desarrollen. Es decir, también hay una oportunidad aquí de desarrollo de tecnología y de desarrollo de producto que nos permita ser competitivos a nivel global, porque estos productos, todos lo conocemos muy bien, compiten a nivel global. El otro proyecto que tenemos que también lo vamos a llevar a cabo en la misma ubicación es la planta de pirólisis, que se trata de un proceso de pirólisis que a partir de combustibles sólidos recuperados, que en origen vienen de los residuos sólidos urbanos, producir biogás, producir un producto bio que puede desplazar tanto al gas natural que utilizamos nosotros en la refinería o en otro proceso industrial, y también sustituir al gas natural para producción de hidrógeno, lo cual sería pues, un hidrógeno también de impacto en emisiones de CO2 cero. Este también es un modelo, es un proyecto demostrativo, al igual que el anterior,
que este lo vamos a desarrollar en varias fases, como se puede ver aquí. Es un proceso modular que permite ir incrementando la complejidad y capacidad del mismo. Y un factor aquí importante también está en el desarrollo tecnológico y el aprendizaje que nos va a permitir, sobre todo desde el punto de vista de la flexibilidad de las materias primas o de los residuos a utilizar. Porque, evidentemente, yo creo que como sociedad, en las sociedades avanzadas y, en las, y globalmente, y en particular en el País Vasco, por noticias tristes de los últimos meses, el eliminar residuos que van a vertedero y el poder incorporar a la economía circular diferentes residuos, ya sean de residuos sólidos urbanos o de otros orígenes, aplicando tecnologías de este tipo, pues yo creo que es una solución más que razonable para un problema social que actualmente pues está muy, muy de manifiesto. Ubicación, bueno, pues tenemos una parcela en el puerto de Bilbao en la que estamos ya desarrollando la ingeniería para su implantación y construcción. Estamos hablando de finales del 2023 como fecha objetivo para tener estas plantas en producción. Y ya paso un poquito a describir y a presentaros el Corredor Vasco del Hidrógeno, porque bueno, después de todo este camino que os he contado, toda esta ruta que os he hablado de avance en la descarbonización, pues en los últimos meses, bueno, nosotros realmente aquí empezamos a hablar de hidrógeno internamente y a desarrollar y a colaborar con otras empresas en el ámbito de qué posibilidades nos da el hidrógeno renovable como vector energético. Y entonces yo creo que es bueno hacer una pequeña reflexión de si, yo creo que esta reflexión está ya bastante madura, pero bueno, de vez en cuando hay que pararse un poquito en ella. En el pasado ya ha habido pequeños o grandes momentos de entusiasmo por el hidrógeno que después quedaron más o menos en nada, y alguien podría preguntarse si el momento actual no es uno similar a esos o qué es lo que lo hace diferente. Bueno, yo aquí rápidamente sí querría decir, además creo que muy claramente, que este momento, el momento presente, es muy diferente. No va asociado a una crisis energética derivada de la baja disponibilidad de crudo o de la crisis lado suministro de energía fósil. Va asociada a una crisis energética y social de la demanda, una conciencia ambiental madura y una apuesta política global. Esto y lo estamos viendo en la prensa todos los días. Todos los gobiernos, todas las instancias económicas se han posicionado claramente en esto, y es verdad que el hidrógeno, este es el momento adecuado, pues, por dos motivos principales. Uno, porque la incorporación y la entrada de energías renovables en los sistemas tiene un grado de madurez y tiene un grado de implantación lo suficientemente alto para que los siguientes saltos en esa incorporación sean soportados por lo que el hidrógeno permite, ¿no? De poder incorporar más energía renovable en el sistema, y además porque los desarrollos tecnológicos para su producción y su uso pues también han tenido una evolución en estos años. Entonces, como resumen, por no alargarme, yo diría que sí es el momento presente, y creo que así lo está viendo desde muchos ámbitos. Esto no voy a detenerme, pero básicamente es un reflejo que luego quedará colgada la presentación, de dónde se visualiza, en qué vectores se visualiza el uso del hidrógeno y su, vamos a decir, su magnitud absoluta como vector energético, y también su participación en el mercado, su market share previsto respecto a otras fuentes de energía y sus mercados. El sistema es muy variado, como veis, hay una gran variedad de penetración y hay una gran variedad de usos, lo cual pues es una de las virtudes del hidrógeno como vector energético. Y desde un punto de vista más económico, industrial y social, pues bueno, pues las expectativas de crecimiento como sector asociado al hidrógeno pues van más allá de la reducción de emisiones de CO2, que por supuesto es un driver clave. Se habla del 18-20% de participación en el mix global, en las necesidades de hidrógeno globales a escala mundial, pero bueno, se habla de una oportunidad económica que va a mover mucho dinero y va a generar socialmente también pues empleo, puestos de trabajo y desarrollo social. Y pensando un poquito en Europa, que digamos es el donde estamos y donde estamos, se nos plantean por lo menos las primeras reglas de juego, y por supuesto la universalización o la globalización de esas reglas de juego creo que es algo que también viene ya en marcha, pero Europa está un poquito llevando la bandera
de la transición energética y la descarbonización, bueno, pues hay un posicionamiento estratégico claro. Tal vez ha venido con cierto retraso respecto a otros países, sobre todo asiáticos, en el que Japón es una referencia, pero bueno, hay una visión compartida a nivel europeo muy claro de utilizar el hidrógeno como un medio clave para conseguir la descarbonización en algunos sectores específicos de gran peso y de gran importancia para precisamente obtener los objetivos de descarbonización que están marcados, ¿no? Bueno, y ahora ya vamos bajando de Europa, vamos bajando pues un poco más a lo más local, lo que desde Petronor y desde Repsol, tanto en Euskadi pero también a nivel nacional, pues analizamos y decimos, bueno, pues aquí hay una oportunidad, vamos a desarrollar un ecosistema de hidrógeno, vamos a plantearlo en Euskadi, vamos a ver qué oportunidades tenemos, esperamos, vamos a trabajar para que el hidrógeno renovable sea competitivo o vamos a establecer ya una estrategia de avance que permita habilitar precisamente que esa competitividad se produzca, que nos posicionemos en toda la cadena de valor del hidrógeno y que nos centremos en desplegar las infraestructuras que nos permitan evidentemente en los siguientes años, esta década que tenemos ahora por delante, creo que es una década clave, pues poder integrar el hidrógeno renovable pues en el proceso económico e industrial de la sociedad, ¿no? ¿Qué atributos tenemos o qué está debajo del Corredor Vasco de Hidrógeno? Bueno, pues es un proyecto cuyo objetivo es, lo que ya lo he dicho, crear este ecosistema que ayude a avanzar en la descarbonización y en los sectores, en todos, en la energía, en el sector industrial, residencial y movilidad. Es una estrategia integral, lo que busca es trabajar en toda la cadena de valor, porque es cierto que tienen sentido proyectos muy focalizados en un uso, proyectos focalizados en la producción, proyectos focalizados en la infraestructura del transporte, pero con este corredor lo que queremos es darle una visión de conjunto, un proyecto agregado, que tenga una lógica en la que las diferentes verticales de la cadena de valor avancen coordinadamente, tal vez no necesariamente al mismo ritmo, pero sí con una visión y una hoja de ruta compartida y coordinada, porque creemos que es como puede aportar además más valor y compartir además riesgos de desarrollo, riesgos futuros con una estrategia compartida. Y cuando hablamos de colaboración, efectivamente es lo que acabo de decir, la suma de capacidades y dinámica. ¿Qué quiere decir? En 22 de febrero hicimos una presentación oficial del corredor con un portfolio de proyectos, con un grupo de empresas, con una realidad ya existente, pero evidentemente siempre que los proyectos y iniciativas sean complementarios a los existentes, colaboren y aporten valor al corredor, pues estamos más que abiertos a que haya mecanismos de incorporación de nuevas iniciativas y de búsqueda de sinergias y de hacer crecer la ambición de este proyecto, ¿no? Y es importante lo que ponemos aquí en la última frase, y la situación en la que ahora estamos inmersos encima lo agudiza más. Es decir, esto es una oportunidad también de desarrollo, una oportunidad de desarrollo de la cadena tecnológico-industrial alrededor del hidrógeno. Es un sector con potencial nuevo y, diciéndolo de una manera muy, muy, muy de la calle, pues evidentemente nuestro futuro en el hidrógeno renovable puede ser comprando electrolizadores a los países que los fabriquen. En el mejor de los casos, podría ser un país europeo, pero podría ser también un país asiático. O queremos ser parte de la cadena de valor del hidrógeno, queremos tener la tecnología, queremos tener capacidades nacionales de producción de electrolizadores, de producción de pilas de combustible, de aportar y competir a nivel global en este ecosistema de hidrógeno. Yo creo que estamos en el momento adecuado de no dejar pasar esta oportunidad y avanzar en esa dirección. El País Vasco tiene unas atributos que a nivel global se han identificado como elementos clave necesarios para desarrollar un proyecto de este tipo, porque evidentemente la habilitación de este proyecto tiene que ser capaz de desarrollar un proyecto en una escala regional en el que conecte las diferentes partes de la cadena de valor, y para ello va a necesitar, pues entendemos que es para ser necesario, y nosotros lo aportamos, un centro industrial con gran capacidad tanto de producción como de consumo de hidrógeno, actuar como buffer, ser capaz de garante de suministro y a la vez poder validar o poder ser el que garantiza un coste y un precio de hidrógeno competitivo por tenerlo incorporado a un elemento de escala,
tenemos un puerto industrial, el puerto de Bilbao, pues con un puerto históricamente muy ligado y con experiencia al ámbito energético, que creemos que también es un elemento clave para desarrollar una estrategia de este tipo. El tejido industrial de la región pues es indiscutible, tanto como usuarios o como empresas con necesidad de descarbonización, pero también como empresas tecnológicas con capacidad de moverse ágilmente y rápidamente y posicionarse en los diferentes ámbitos de la cadena de valor. Y la ubicación de eje de transporte, que también desde el punto de vista de la movilidad, nos hace, entendemos que tener un posicionamiento estratégico y una vía de comunicación rápida con Europa, que también es otro de los ejes que se vertebra y se busca en la estrategia. Entonces, nos sentimos animados y nos sentimos capaces y nos sentimos perfectamente posicionados desde Petronor, desde Repsol, para liderar este proyecto. Una foto de números, porque al final algunos números siempre hay que poner. Estaríamos hablando, y ahora estos números ya han crecido, pero estamos cerca de la cuarentena de proyectos, y el carácter coral del proyecto, pues con 58, que ahora el número será un poco más, esta la tenemos que actualizar. Es un proceso vivo, pero interesante precisamente por ello, con las organizaciones implicadas. Importante, tenemos también centros de conocimiento, centros tecnológicos, los centros, tanto el Centro Nacional de Hidrógeno como la Fundación de Aragón, como Tecnalia, como Tecniker, es decir, todo el conocimiento tecnológico que a nivel nacional se ha desarrollado en los últimos años alrededor del hidrógeno está incorporado al proyecto, son parte clave de muchos de los proyectos que aquí se presentan. El apoyo institucional, tanto a nivel gobierno, a nivel clusters, a nivel de asociaciones empresariales, también está siendo clave. Y con todo ello, pues nos ha permitido construir una métrica de impactos que creemos que no es nada desdeñable para un proyecto en un escenario a 5 años, 2021-2026, con unos datos asociados al abatimiento de CO2 y producción de hidrógeno, pero yo me quedo con los datos más macro de inversión y la estimación que tenemos en el empleo directo e indirecto, con lo cual ya empieza a visualizarse pues el potencial que este tipo de iniciativas puede tener en los próximos años. Cuando hablamos de corredor, existe el concepto, lógicamente, de corredor físico, aunque también tiene un componente virtual y un componente mucho más de mix de proyectos que se benefician entre ellos. Pero aquí sí que quería, con esta gráfica, pues resaltar el papel o el rol que le podemos ver al complejo industrial como cabecera, como he dicho antes, como buffer, como centro en el que la alta capacidad de gestión de grandes volúmenes de hidrógeno va a ser, por un lado, el garante y, por otro lado, el habilitante competitivo de esa disponibilidad de hidrógeno para el resto de usuarios o proyectos que se puedan desarrollar. Y un punto clave es el Parque Tecnológico de Abanto, que es un proyecto estratégico que está impulsándose desde Parques, con la Diputación y con el Gobierno Vasco. Este parque, el Parque Tecnológico de la Margen Izquierda, que también se llama en su origen, es donde se va a ubicar el EIC, el Energy Intelligence Center, y va a ser un parque tecnológico en el que la transición energética como concepto y el hidrógeno como vector energético en particular van a ser un elemento central, un elemento core de lo que se va a desarrollar en ese parque. Aquí lo que pretendemos y lo que estratégicamente se pretende es que sea un punto en el que se puedan validar diferentes tecnologías y diferentes proyectos a nivel semi-industrial, a nivel prototipo, y que permita escalar y avanzar en la generación de esos casos. Nosotros, lógicamente, lo que haremos será unirnos y ser los suministradores de hidrógeno renovable a dicho proyecto. Esta es un poco la foto vamos a decirlo así coloquialmente, del lío en el que nos hemos metido y del compromiso que hemos adquirido de muchos socios y de muchos diferentes sectores, ¿no? Sí quiero remarcar en la parte superior el apoyo y agradecer, además, y verlo como algo fundamental que de otra manera no podía esto haber avanzado de lo público. Con los diferentes actores que reflejamos y, por supuesto, el soporte, los cimientos, las raíces profundas, sobre todo para
como desarrollo a futuro que le va a dar también todo el ámbito tecnológico, todos los centros tecnológicos y clústeres del conocimiento y clústeres industriales aquí indicados, que van a permitir que todas las empresas aquí representadas y muchas que no están representadas, pero que pueden tener grandes oportunidades en la cadena de suministro asociado a los diferentes proyectos que se desarrollen, pues bueno, todo este conjunto puede avanzar y llegar al éxito, ¿no? Esto es una foto en la que lo que se pretende decir es que lo que he dicho al principio, que lo que queremos es trabajar en toda la cadena de valor del hidrógeno. Este cuadro pretende reflejar un poco cuál sería dicha cadena y dónde tenemos ubicados diferentes proyectos. Y esto puede permitir también identificar aquellas áreas en las que, al no existir un proyecto identificado, puede haber una oportunidad de desarrollar algún tema interesante que aporte, que complemente al portfolio actualmente existente. Voy a pasar muy rápido porque creo que ya llevo hablando más de media hora. Voy a pasar rápidamente por los diferentes proyectos que tenemos en el corredor, pero lo que sí que querría es que quedara en la audiencia claro el concepto de que los hemos clasificado. Aquí a la izquierda se ven las diferentes verticales. Hemos definido 6 verticales. Por un lado, la producción de hidrógeno, producción de fuels, producción de carriers de hidrógeno en cualquier caso. Una vertical asociada a la movilidad y a la logística asociada a la movilidad, una vertical asociada al uso industrial y a la descarbonización de la industria, una vertical clave, que además aquí sí que creo que hay muchísimas sinergias y que tenemos que trabajar con los actores clave en las infraestructuras de gas, en la distribución, en el transporte de gas. Hay muchas sinergias y hay muchas oportunidades para el hidrógeno para ir progresivamente entrando en la descarbonización de esos ámbitos. Tenemos un portfolio importante de proyectos que son de desarrollo tecnológico y los tenemos todos agrupados, pero lógicamente cada uno de ellos aportará y dará resultados de desarrollo posterior en cada una de las verticales indicadas. Y tal vez sí me entretendré un poquito más en las iniciativas motoras, de la cual, por ejemplo, del parque ya he hablado un poco, pero sí que es importante lanzar algunos mensajes asociados a la formación, asociados a la capacitación tecnológica y asociados también a la clusterización y al aprovechamiento de entornos colaborativos entre las empresas. Como referencia, yo sí que invito a la audiencia a que casi se fije más en los logos y en las empresas que están participando aquí en los proyectos, porque al final esa es la parte que nos servirá de referencia, más que centrarse en el contenido, que eso pues evidentemente está en marcha y habrá más oportunidades, por supuesto, para irlo viendo. En la parte de producción tenemos una hoja de ruta con un incremento de capacidad de producción de hidrógeno renovable por electrólisis en la refinería que se marca ahí, de 2, 10 y 100 megavatios. Y los dos proyectos de abajo son los que ya he comentado del hub de descarbonización previamente en la presentación. En el ámbito de la movilidad y la logística, tenemos por un lado, y aquí sí que el apoyo de las diputaciones y del ámbito del transporte interurbano, transporte público y su compromiso ha sido clave, tenemos un área de trabajo en la logística de distribución de hidrógeno y movilidad, tanto en la creación de hidrogeneras o puntos de dispensación como la incorporación progresiva en diferentes flotas de elementos de consumo que permitan avanzar en ir definiendo toda la dinámica asociada a una dispensación lo más eficiente y económica del hidrógeno. El propio proceso de dispensación, el diseño de la hidrogenera, pues también es un elemento clave porque su estandarización y su optimización de los procesos involucrados pues va a ser algo que va a ser necesario a futuro para que esto sea un mainstream, sea una tecnología, vamos a decir, estándar, y tenemos un proyecto en esta línea. Y luego tenemos también un par de proyectos, uno asociado al puerto de Bilbao y otro con AENA, en el que también se explora el uso del hidrógeno en aplicaciones de movilidad en grandes centros logísticos, vamos a llamarles, como puede ser un aeropuerto o un puerto, en el que bueno, pues las casuísticas asociadas al uso de las flotas y a los servicios en esos ámbitos pues son bastante especiales. En la parte industrial residencial, aquí es donde la visión estratégica con el EVE va a ser algo central. Aquí tenemos que trabajar y con todos los actores, además, en elaborar estrategias adecuadas para descarbonizar la red gasista vasca que permita posicionarse y optar a empresas que tienen la necesidad de descarbonizar sus procesos
a estas oportunidades. Y, por supuesto, en el punto 3.1, pues vender Biblia sin predicar con el ejemplo, pues es difícil. Entonces, evidentemente, la intervención o la utilización del hidrógeno renovable en Petronor para descarbonizar una parte importante de nuestro propio proceso, pues va a ser uno de los proyectos clave que desarrollemos. Hay algún otro proyecto adicional que, bueno, que yo lo que sí que quiero que quede claro son los, con la suficiente visibilidad, los diferentes actores implicados. En infraestructuras, pues evidentemente aparecen aquí pues, los actores de distribución de gas y los actores asociados a las infraestructuras necesarias para hacer llegar el hidrógeno desde su generación al uso. Tenemos las necesidades de canalización propias del proyecto, pero también una iniciativa interesante y con muchos actores involucrados que lo que buscan, y creo que es una visión que además hay que resaltar que es necesario hacer, el papel que puede jugar y la necesidad de conocimiento y desarrollo que hace falta para incorporar el hidrógeno en redes de distribución. En cuanto a los proyectos de desarrollo tecnológico, pues aquí hay bastantes proyectos y dependiendo de la vertical a la que vayan a afectar, pues tienen análisis diferentes. Pero desde el punto de vista de la producción de hidrógeno, pues hay un proyecto muy interesante y que además estratégicamente puede ser clave aquí en el tejido industrial del País Vasco, liderado por Sener, que es en colaboración con un tecnólogo fabricante de electrolizadores, pues tener capacidad productiva de electrolizadores en el País Vasco. Por supuesto, es necesario desarrollar nuevas tecnologías, tecnologías que actualmente no son tan maduras como puede ser la electrólisis alcalina, pero que a futuro pueden tener unas grandes ventajas en función de los procesos en los que sea necesario ser aplicados. Y algún proyecto específico, por ejemplo, como la generación in situ, que también es un nicho muy interesante, como también en este proyecto de reformador de biocombustible. Es decir, y aquí no lo he mencionado tal vez con la suficiente énfasis, la producción de hidrógeno por electrólisis entiendo que va a ser la tecnología dominante para tener hidrógeno renovable, pero sí es verdad que la generación de hidrógeno por procesos más convencionales utilizando productos bio, como puede ser en este caso biometanol, pues son unas soluciones que económicamente y tecnológicamente pueden estar muy bien posicionadas, sobre todo para aplicaciones concretas como esta de movilidad, ¿no? Hay desarrollo tecnológico también en la propia logística, lógicamente unido a lo que he comentado de la hidrogenera laboratorio, evidentemente hay proyectos de desarrollo de equipos, de equipamientos y de diferentes materiales o suministros que intervienen en dicha logística. Y, por supuesto, está la parte final, ya más probablemente más distribuida, de uso del hidrógeno asociada a uso de hidrógeno como generador de electricidad en el entorno de la pila combustible. Y aquí hay un área de trabajo, además, que creo que es otro de los proyectos estratégicos reconocido a nivel global, pero que puede ser también muy, 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 muy importante en el Corredor Vasco, el uso de la pila combustible y los proyectos de desarrollo para movilidad o para aplicaciones en estacionario. Hay proyectos verticalizados, bastante verticales, bastante concretos, además que son muy interesantes y además tienen un grado de madurez bastante bueno de diferentes empresas posicionadas en la movilidad, como puede ser Irizar, puede ser Talgo, puede ser CAF, en el que bueno, se van a desarrollar diferentes proyectos de integración de pila combustible en soluciones de transporte colectivo, tanto por carretera como por ferrocarril. Y hay un proyecto que también es un demostrativo a nivel de transporte fluvial, que en el entorno de la ría pues puede marcar también una referencia para otro tipo de aplicaciones en el ámbito marítimo. Los equipamientos va a ser algo clave y además esto sí que es un punto en el que en el ámbito del País Vasco puede tener también una mención especial, porque tanto en las capacidades de componentes para empresas del ámbito pesado, ¿no? Del ámbito del acero, del ámbito del uso del hidrógeno, por un lado como materia prima para el proceso de reducción de la
del mineral, pero también como sustituto progresivo del gas natural para descarbonizar los consumos energéticos en empresas de alta temperatura, de alta densidad energética, con procesos muy difíciles de electrificar, en el cual la descarbonización es un reto adicional respecto a otras aplicaciones, y también la utilización o el desarrollo de componentes para los diferentes ámbitos de uso, distribución o almacenamiento del hidrógeno, ¿no? Aquí lo que sí que quiero recalcar es que existen oportunidades en un ámbito con un peso fuerte de las pymes, por ejemplo, en el tejido industrial, pues yo creo que hay que hacer una consideración de interés, en el sentido de que la cadena de suministro en las soluciones que se vayan a desarrollar en el ámbito del hidrógeno puede ser oportunidades interesantes para posicionarse para muchas empresas de nuestro entorno a nivel nacional incluso, ¿no? Y ya voy a dedicarle 5 minutos a las iniciativas motoras, y con esto ya termino la presentación y entramos al debate. Pero cuando hablamos de iniciativas motoras, aquí lo que hemos querido es dejar una serie de iniciativas transversales, habilitadoras. En la etiqueta podemos poner la que queramos, pero son aquellas iniciativas que van a habilitar que el resto funcione, pero además evolucione, porque lo importante aquí es tener clara una hoja de ruta. Hemos desarrollado además una hoja de ruta de desarrollo tecnológico para buscar puntos de desarrollo tecnológico y focos, donde focalizarse en los próximos 5 años, en los siguientes 5 años, etcétera, en el tiempo, con los centros tecnológicos, y creo que esas capacidades habilitadoras son claves. Por un lado está el Parque Tecnológico de Abanto, ya lo he mencionado antes, el EIC, el Energy Intelligence Center, y por otro lado también desde este año tenemos en el clúster de energía del País Vasco un nuevo foro sectorial de trabajo, el foro sectorial del hidrógeno, en el que estamos colaborando más de 100 empresas, y lo que se pretende precisamente es tener un entorno de colaboración y de generación de posibles sinergias entre empresas que se colocan en diferentes puntos de la cadena de valor del hidrógeno. Y el sentido se lo da también el que ese foro sectorial permita que la plataforma tecnológica, lo que es las capacidades tecnológicas, la oferta tecnológica para esa demanda, se vea macheada y nos permita avanzar en definir nuevos proyectos y en definir nuevos ratios de avance de los proyectos existentes. Una línea de trabajo fundamental es lo que hemos venido a llamar el aula del conocimiento, tanto desde el punto de vista de la formación de nuevos perfiles. Evidentemente el hidrógeno es un vector energético en el que hay mucho solapamiento en conocimiento ingenieril y conocimiento técnico actual, tanto desde la electrónica de potencia, desde la propia gestión de gases, desde la propia química de los procesos, etc. Pero también es verdad que es necesario un reskilling para la integración de todo ese tipo de conocimiento y todo ese tipo de tecnologías, y además que es una tecnología viva y en continuo desarrollo. Y además de la formación de nuevas titulaciones o nuevas capacidades, van a estar las necesidades de muchas de las industrias, que van a tener precisamente que pensar en tener herramientas para el reskilling y la tecnificación de sus propios trabajadores. Y un ámbito que no menos importante también va a ser el de la divulgación social, el de la, vamos a decir, la aceptación social o la visión por la parte de la sociedad de que el hidrógeno es un producto perfectamente manejable e incorporable como vector energético en la sociedad, de la misma manera que lo hizo el gas en su día, por ejemplo, pero que además permite gozar de esa ventaja que es de permitir la descarbonización progresiva de sus usos, ¿no? Y ahí sí que creo que la labor de divulgación va a ser importante. Estamos trabajando con las universidades que aquí se reflejan y con otros organismos, porque aquí además esto sí que también enlaza directamente con la globalidad y con la interconexión con otras regiones y con otras capacidades más a nivel global. Hay un proyecto transversal que todavía no está puesto en marcha, pero que evidentemente asociado a las necesidades de financiación de los proyectos, porque el maná del cielo que todos esperamos de los fondos de reconstrucción evidentemente va a ser una clave importante, pero también va a haber necesidades de financiación con otras herramientas que complementen los dineros que nos van a llegar, o esperemos que nos van a llegar cuanto antes mejor, de Europa. Y esta va a ser también una línea de trabajo transversal.
Y por mi parte, con esto espero no haberme alargado demasiado, doy por concluida mi presentación y pasamos a la parte de preguntas. Activa el micrófono, José Luis. En primer lugar, Elías, agradecerte la exposición tan completa que nos has hecho, porque como tú bien has dicho, el proyecto del hidrógeno pues, coge un pilón de variables y puede suponer unos cambios en nuestra industria, en nuestra movilidad y en nuestro incluso uso doméstico que nos cara al futuro. Hay una serie de preguntas que me están llegando aquí y te empiezo a trasladar algunas de ellas. Una de ellas es, primero, Sisener y la producción de electrolizadores. ¿Hay alguna factoría en Europa? ¿Podemos ser competitivos con Asia? ¿Hay mercado en otras partes de España para los electrolizadores? Esa es un poco la primera pregunta. Bueno, evidentemente este es un ámbito que tiene grandes proyecciones de crecimiento a futuro. Es un ámbito en el que en Europa se están moviendo y con rapidez una serie de proyectos. Hay empresas en Francia como Magfay, en Bélgica John Cockerill, tenemos empresas en Noruega, Nel, etcétera, ¿no? Hydrogen Pro, o sea, hay un gran movimiento porque aquí sí es que se está detectando unas grandes oportunidades. Muchos de estos proyectos, en su germen por lo menos, están asociados a tecnología y a capacidades chinas, vamos a decirlo así, pero con la ambición de desarrollo de tecnología y de crecer en Europa. Entonces, yo creo que en ese interés estratégico que ahora estamos en un punto clave, yo creo que en Europa va a haber oportunidades. A nivel nacional también va a haber espacio, yo creo, para que haya proyectos industriales de generación de hidrógeno con tecnología de un desarrollo, no sé si nacional o al menos europeo. Y yo sí que creo que aquí sí tenemos oportunidades para avanzar, para correr y para que no nos pase como nos ha estado pasando en los últimos años, por ejemplo, con el desarrollo de baterías de almacenamiento en la que, bueno, pues el mercado y la tecnología pues han sido en gran medida copados por Asia. Yo creo que aquí hay oportunidades, hay que moverse, hay que tener visión estratégica y Sener es un ejemplo claro de empresa que se ha posicionado con esa visión. Muy bien, muy bien. ¿Tenéis hecha alguna estimación del porcentaje de sustitución de los combustibles fósiles por hidrógeno y en qué periodo de tiempo? Bueno, así en global, visto desde arriba, pues bueno, las estimaciones que también hay gran abanico un poquito en función de quién las hace, pero bueno, yo sí que creo que es un número de referencia el pensar que en un escenario de 2050, pues un 18% aproximadamente del uso de energía final esté basada en el hidrógeno como vector energético. Bien es cierto que aquí hay dos facetas. Una está el uso directo del hidrógeno, que ahí tendrá nichos concretos para su uso en pilas de combustible o incluso, como hemos dicho, en combustión o en su uso en el sector industrial. Y por otro lado estará el uso del hidrógeno en forma de carriers de hidrógeno, es decir, el hidrógeno como intermedio para producir otra serie de productos. Por ejemplo, se habla mucho del amoníaco en el transporte marítimo, es decir, obtener amoníaco renovable a partir de hidrógeno renovable y ser amoníaco lo que digamos, lo que transportamos en el barco y lo que quemamos en el barco para navegar, o los propios fuels sintéticos que he mencionado aquí. Entonces, y después también está el componente de incorporación del hidrógeno renovable en los biocombustibles avanzados. Los biocombustibles avanzados también tienen procesos de hidrogenación, entonces ahí también hay un componente energético en la incorporación del hidrógeno en los mismos. Ahora mismo no tengo aquí disponible una estimación de desglose entre campos. Yo creo que aquí puede haber mucho de bola de especular y tal vez no tanto de concreción, pero yo sí que creo que como referencia se puede pensar que a futuro el hidrógeno tiene un impacto de alrededor del 18-20% en el consumo final de la energía en un escenario futuro descarbonizado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay otra pregunta sobre el tema del corredor del hidrógeno, el corredor vasco del hidrógeno. Por lo que estás planteando, hay un ecosistema que se está generando, que va desde el puerto de Bilbao hasta Zorrozaurre, con los centros tecnológicos, los centros de formación, etc. ¿Hay una idea de conexión de esto a lo largo de todo el Valle del Ebro o en relación con otras áreas del Estado? ¿En algún momento has nombrado a Aragón? No sé. Bueno, aquí efectivamente en algún momento de la presentación he comentado, ¿no?, el concepto este, que evidentemente lo del corredor es algo que ya se está manejando en diferentes proyectos en Europa, ¿no? Los famosos valles del hidrógeno. El futuro y el éxito del despliegue del hidrógeno renovable como vector energético vendrá asociado a que seamos capaces de interconectar diferentes corredores, diferentes valles y además en la capacidad que tengamos de mover entre ellos tanto hidrógeno renovable como energía eléctrica para generación de hidrógeno en destino, ¿no? Pero sí es verdad que la interconexión a más física entre diferentes valles y entre diferentes usos va a ser lo que marque el éxito de la implantación del hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos claramente, y de hecho ya estamos colaborando, por ejemplo, en el aula de conocimiento que mencionaba antes, pero también a nivel con el grupo Repsol y a nivel industrial, pues con los diferentes anuncios de valles de hidrógeno que se están haciendo en Cataluña, el complejo petroquímico de Tarragona, por ejemplo. Aragón es una zona también de interés intermedia, con capacidades además de generación de energía renovable interesantes. Es decir, el ser capaces de interconectar con sentido económico y estratégico diferentes áreas en las que se buscan las sinergias entre generación renovable, transporte de hidrógeno o electricidad o ambos, y usos industriales y usos de otro tipo entre diferentes regiones, será clave. Y en Europa lo mismo. En esta línea, ¿es posible reconvertir una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural o GNL para su utilización por el hidrógeno? Bueno, ahí técnicamente yo no, tal vez no soy el más concreto para contestar, pero estoy seguro que las empresas que el conocimiento técnico existente en el GNL puede ser clave tanto para el uso del hidrógeno, su almacenamiento, su uso como hidrógeno líquido, que también en aviación, por ejemplo, se está viendo que puede ser un vector interesante de utilizarlo en lugar de como hidrógeno comprimido, como hidrógeno líquido. Y cuando a futuro la logística, que yo siempre creo que puede ocurrir, la logística de transporte internacional de hidrógeno entre en servicio y se empiecen a producir movimientos de grandes masas de hidrógeno desde grandes productores a grandes consumidores, pues el papel de los puertos y el papel de las plantas de regasificadoras, etcétera, pues seguro será sobre los que pivoten las soluciones que se desarrollen. Yo el detalle técnico o el contestar con rotundidad a la pregunta de que eso sí se puede hacer, no lo puedo hacer, pero intuyo que va a ser una de las capacidades clave para que se desarrolle el mercado de hidrógeno. Muy bien. Aquí me están llegando dos preguntas un poco en cuanto a la capacidad al músculo financiero para desarrollar estos proyectos. Repsol, en el caso de que no llegasen los fondos o los fondos europeos de Next Generation, se retrasasen, Repsol y estas empresas con las cuales está formando estos clústeres, ¿tienen músculo suficiente como para desarrollar el proyecto o estamos muy ligados a la financiación europea? Hombre, estamos ligados a la financiación en el sentido de que los proyectos, sobre todo en estas etapas iniciales, para tener un modelo de negocio razonable, pues necesitan de financiación. Pero yo, respondiendo por mi casa, ¿no?, que por la casa de otros me cuesta más responder, por mi casa, pues tanto en Repsol como Petronor sí hemos manifestado más de una vez públicamente que la ejecución de estos proyectos vamos a intentar financiar al máximo, lógicamente, pero que son compromisos estratégicos de la compañía que vamos a desarrollar sí o sí, independientemente de que los recursos asignados que nos lleguen, o los recursos o las ayudas que nos lleguen, pues no sean las esperadas o las planificadas.
Aquí, evidentemente, hay un reto y una de las virtudes que le vemos a hacer un proyecto que englobe a una serie de proyectos y una serie de capacidades en toda la cadena de valor es darle precisamente una mayor credibilidad y un mayor peso para presentarnos también pues, ante los diferentes organismos, tanto ministerio o organismos nacionales, como a nivel europeo, para acceder a esos fondos, porque creemos que le damos un sentido de toda cadena de valor a los proyectos. Muy bien, muy bien. Esto, aquí me llega una pregunta diciendo que el tema del hidrógeno es un vector energético fundamental, pero hay que hacer cuentas energéticas, además de medioambientales. No tiene sentido producir electricidad con hidrógeno producido por renovables. Como veis, este tema de la competencia de almacenamiento por baterías y sobre todo por bombeo. ¿Cómo veis el futuro a largo plazo de las refinerías? ¿Desaparecerán con la prohibición del uso de los combustibles fósiles? Estas son las preguntas que me lanzan. Son una serie de preguntas no necesariamente ligadas entre sí, pero bueno, evidentemente, a lo primero, evidentemente, o sea, es decir, la eficiencia energética, que además ha sido uno de los capítulos que más peso le quiero en la presentación, es algo clave. Entonces, el hidrógeno tendrá sentido cuando la eficiencia de su uso o la eficiencia global del sistema sean una ventaja frente a otras soluciones. ¿Las pilas de combustible tienen sentido? Sí. Tienen sentido en aquellos nichos o aquellas aplicaciones en las que, respecto a las baterías, porque en el fondo el hidrógeno es un sistema de almacenamiento de energía, como son las baterías, pues en aquellos usos de la pila combustible que sea una ventaja por eficiencia, por autonomía, por capacidad de recarga, por densidad energética embarcada, que es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En aviación o en transporte marítimo, etcétera. Pues en aquellos ámbitos en los que sea más eficiente, sea una solución. Lógicamente, la electrificación en ámbitos de movilidad, por ejemplo, en el vehículo de pasajeros de poco peso, con un uso urbano, interurbano, habitual, etc., pues ahí hay una serie de ámbitos en los que las soluciones más eficientes, pues yo creo que el mercado ya las está definiendo, ¿no? En cualquier caso, la importancia del hidrógeno y es, en mi opinión, al menos, su capacidad de afectar a la eficiencia global del sistema. Y cuando digo global del sistema, me refiero a la generación de energía primaria y al uso de la energía final. Hasta ahora, en el esquema energético vigente y en el que hemos tenido hasta ahora, en el que la energía primaria está muy basada en los combustibles fósiles, gas natural, petróleo, etcétera, y la capacidad de almacenamiento la tenemos ahí. Y la capacidad de producir energía eléctrica o de otro tipo a demanda está basada en que ya en la energía primaria tenemos la capacidad de respuesta a la demanda, entre comillas, de inmediato, o el almacenamiento intermedio, que en el fondo es de la misma naturaleza. ¿Qué ocurre en un escenario electrificado, en un escenario descarbonizado y electrificado, que es hacia el que nos vamos a mover sin ninguna duda? Ahí lo que nos ocurre es que la generación de energía primaria ya no es gestionable, es decir, la generación de energía primaria se produce cuando se produce. Y la eficiencia global del sistema te lo tiene que dar lo que eres capaz de hacer con esa energía que se genera cuando se genera y su acoplamiento con el uso final de la misma. Y ahí el hidrógeno, por supuesto, el almacenamiento de las baterías también, pero el hidrógeno puede ser un elemento muy importante porque permite almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo, incluso con esta tecnología, etc. Y en el fondo, lo que está haciendo es aumentar la eficiencia global del proceso, porque la mayor ineficiencia, en mi opinión al menos, la mayor ineficiencia de todas en este sistema energético de futuro es que teniendo recurso, no seamos capaces de aprovechar los activos disponibles para generar energía renovable porque no hay consumo, que es lo que nos está ocurriendo pues, incluso fines de semana recientes con una gran capacidad de producción de energía renovable con la electricidad a céntimo y por no tener consumo ni capacidad de almacenamiento, ahí hay una ineficiencia brutal, en mi opinión, por no ser capaces de aprovechar esa energía, ese recurso existente, generar un intermedio, que en el hidrógeno puede ser uno de ellos, y almacenar energía para ser usado cuando la demanda sí lo requiere.
No, es claro que el problema de la energía es que o consumes lo que produces o si no tienes que buscar un elemento intermedio para poderlo almacenar. Efectivamente. Esto, pero, y el hidrógeno puede ser un vehículo para hacer eso, lo mismo que los embalses de agua o efectivamente. Sí. Esto, pero además de lo que tú estás planteando, en realidad nos estás exponiendo estás diseñando un futuro a largo plazo de las refinerías. Sí. Es decir, o hay una reconversión o el proceso tradicional no va a tener mucho sentido. Aparte de la estrategia que vosotros estáis fijando, que me ha parecido muy, muy completa y además y muy ambiciosa, ¿tenéis referencia de que en Europa se esté planteando algo por el estilo en otras refinerías? Sí, bueno, al final esta visión de transformación de las instalaciones, ¿no? De los activos disponibles y adaptación a proyectos de biorefinerías que se han publicado varios y al posicionamiento en la economía circular, en la obtención de biocombustibles a partir de residuos, etcétera, vamos a decir que es una ambición bastante global en las grandes compañías del sector. Aquí, además, es verdad que había una pregunta referida a esto que no la he contestado. Evidentemente, una cosa es el que progresivamente vayamos sustituyendo y disminuyendo nuestra dependencia del crudo, ¿no? De los combustibles fósiles. Otra cosa es la aportación de valor que tiene la infraestructura ya disponible, las instalaciones ya disponibles, la capacidad de almacenamiento y la capacidad que los procesos que tenemos en un complejo industrial como una refinería para tratar productos de origen bio que pueden ser transformados, pueden ser depurados, pueden ser procesados de la misma manera de maneras muy parecidas a las que procesamos el crudo, pero al final obtenemos un producto que es esencialmente, y esto que se me entienda bien la palabra, esencialmente indistinguible de los actuales, pero sin impacto en CO2. Pues esto tiene claras ventajas en sectores, sobre todo pues, de transporte pesado, aviación, etcétera, porque permite tener soluciones descarbonizadas que actualmente de otra manera todavía están muy lejos en el horizonte. Entonces, creemos que las refinerías como concepto, los complejos industriales, la industria de petroquímica en general, ahí tiene un vector interesante, porque lo que, vamos a decir, lo que descarbonizamos es la materia prima, no el proceso. El proceso lo hacemos con productos ya descarbonizados. Y hay otro vector de, yo quiero creer que de crecimiento, aunque probablemente aquí la posición de Asia, por ejemplo, pueda ser mejor, es en el tema de los polímeros, ¿no? De la petroquímica clásica, es decir, el de la utilización de las instalaciones de los complejos petroquímicos para producir materiales, productos que son necesarios, porque nos cuesta a veces ser conscientes de cuánto polímero llevamos en nuestra ropa y en los elementos. Pensamos mucho en las bolsas de plástico, que evidentemente es el uso más visible y además el que más perjudica al medio ambiente, pero luego hay otros muchísimos ámbitos en los que materiales muy avanzados de origen polimérico son muy interesantes. Pues el poder utilizar materias primas de origen bio para generarlos, pues eso es otra área de tecnología y área de economía que creemos que va a crecer en el futuro. Ya casi para terminar, por las preguntas que me van llegando, porque hay algunas preguntas que habría que incidir mucho en aspectos técnicos y tampoco yo creo que es el ámbito. Empieza a haber una falta de oferta en plásticos derivados del cracking del petróleo, porque en algunos sitios empieza. Pues no, hombre, no tienes. Preguntado así, lo que se están dando ahora son muchos procesos de certificación de tus productos con una etiqueta verde, ¿no? Porque aquí, evidentemente, pues Repsol, por ejemplo, pues tiene su estrategia pues de poner en el mercado productos pues con un porcentaje, pues bueno, o nos pasa cuando vamos al supermercado que tenemos ya las bolsas de basura y ya te indican el porcentaje de reciclado o de material reutilizado que tienen o de material bio que tienen, etcétera, ¿no?
A mí personalmente no me consta que ahora mismo haya limitaciones en la capacidad de producción o la capacidad de producir este tipo de productos, pero tampoco sigo, digamos, en el literal cómo se mueve este mercado. Pero yo creo que es un ámbito que estratégicamente muchas empresas están posicionando como que el futuro va por ahí. Es decir, que si una refinería, un complejo petroquímico actualmente tiene un X porcentaje, un 15 o un 20% de su producción que va a polímeros, las previsiones a futuro es que esos porcentajes aumenten y que el sentido económico del proceso y el sentido de descarbonización del proceso también vaya hacia ese tipo de productos. Dada la amplitud de campos que se va a tocar un poco con el hidrógeno, ¿los procesos de normalización y certificación están suficientemente desarrollados o es también un área de investigación? Ahí no lo he, tal vez no lo, no, he, no lo he casi ni mencionado, pero son elementos clave en los que hay que trabajar, en los que hay mucho por hacer. Tanto desde el punto de vista de estandarización de procesos, certificación certificaciones de origen, por supuesto, pero también certificación de las diferentes tecnologías y de los diferentes rendimientos obtenidos con ellas. Desde el ámbito regulatorio, tanto la propia definición del hidrógeno como vector energético, en lugar de ser un producto químico, que es como hasta ahora se considera, ¿no? Y las implicaciones que eso deriva en un montón de regulaciones para digamos, un montón de, pues para una propia hidrogenera, ¿no? O sea, necesito o no necesito que sea suelo industrial donde pongo una hidrogenera, pues son temas que hay que ir cambiando y además hay que agilizar pues los mecanismos y hay que inventar muchos mecanismos que no existen. La gestión de las redes, el acceso del hidrógeno a las redes de distribución de gas, por ejemplo, ¿no? La regulación, puntos de acceso, ciertas comparativas que se pueden hacer con el sistema eléctrico, ¿no? Es decir, yo tengo hidrógeno renovable y lo quiero meter al sistema. Y el sistema me lo tiene que reconocer de alguna manera y tengo que ser capaz de vender certificados, etc. O sea, ese tipo de actividades son más que necesarias. Y aquí sí que creo que hay una parte fundamental de trabajo que desde Europa y desde las administraciones hay que empujar para que se dé. Muy bien, muy bien. Esto, bueno, lo que sí nos está llegando es muchas felicitaciones de cómo ha sido planteando y desarrollando la ponencia. Esto, aquí aparece una, me están planteando, ¿qué riesgo ambiental o efecto negativo tiene esta propuesta energética respecto a su capacidad real sostenible? ¿Sería mejor cambiar el concepto de ambición por el concepto de excelencia? En el sentido de que la ambición podría continuar, bueno, bien, más o menos un poco es en esa línea, ¿no? Esto, y luego sobre todo las oportunidades de negocio que esto puede generar, que yo creo que lo has ido exponiendo bastante, sí, ¿no? La pregunta de la seguridad, por ejemplo, del uso del hidrógeno, pues suele salir mucho. Yo personalmente creo que el hidrógeno tiene unas características específicas que hay que considerar, hay que diseñar. Nosotros en las refinerías, por ejemplo, somos usuarios habituales del hidrógeno y el hidrógeno tiene tecnología, tiene protocolos, tiene estándares de almacenamiento, de uso, etcétera, perfectamente, perfectamente claros. Y desde el punto de vista del usuario, francamente, yo no veo nada reseñable respecto a tecnologías que ya tenemos admitidas en nuestro ámbito privado como el gas natural, que el hidrógeno añada problemas. Incluso en algunas tiene más ventajas porque el hidrógeno es tan ligero y tan volátil que incluso se dispersa muchísimo más rápido en la atmósfera y digamos, se diluye mucho más fácil que otros gases. Muy bien. Esto, yo simplemente creo que en la exposición que has hecho, el haber utilizado estos tres vectores, las emisiones en el proceso, la necesidad de descarbonización de las emisiones en el proceso, las emisiones indirectas asociadas a las materias primas o energía consumida y las emisiones correspondientes a los productos asociados a los productos que se fabrica, yo creo que es un esquema muy bonito que de alguna forma
nos lo tendríamos que pensar también en las industrias metalmecánicas, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nivel de reposición tenemos sobre las materias primas que estamos utilizando? ¿Qué nivel de CO2 consumimos o generamos en nuestros procesos? Y luego toda la recuperación de los residuos y de los productos que... Me parece que es un esquema que de alguna forma iremos poco a poco trasladando a nuestro ámbito socioeconómico en la idea de, como tú decías, de economía circular y sobre todo economía de reposición, ¿no? De no solamente obtener materias primas de la naturaleza, sino cómo de alguna forma las podemos devolver, aunque en este momento lo que estamos es centrados con el CO2, ¿no? Pues yo aquí no tengo más preguntas. Yo creo que ha sido, bueno, hay más, pero tampoco es cuestión de profundizar en temas como muy concretos. Te agradecemos sinceramente toda la exposición que has hecho. Esperamos poder seguir colaborando con vosotros y agradecer a todas las personas que nos habéis seguido en esta exposición, y deciros que esta presentación la colgaremos en nuestra página web del Grupo Vasco del Club de Roma, de tal forma que cualquiera puede volverla a escuchar. Muchas gracias, Elías, y joven, felicidades a Repsol y a Petronor por una estrategia tan clara y tan definida. Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer. Hasta la siguiente. Vale, hasta otra entonces. Thank you.